Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 2 minutos, estás en Enlace USACH. Vamos a comenzar con nuestro panel de nuevas voces, vamos a conversar sobre el CAE, vamos a conversar sobre seguridad, junto a Javiera Canales Aguilera, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Bienvenida, Javiera, ¿cómo estás? Hola, Felipe, muchas gracias, soy bien y tú, saliendo de una influenza, pero mejorando. Uy, sí, estamos todos ahí, ¿ah? Yo también saliendo de una amigdalitis, me imagino que bueno, que ya estás mejor, ¿o no? Sí, ya estoy mejor. Perfecto. También le damos la bienvenida a Esteban Montaner Rodríguez, investigador del equipo de contenidos del Instituto Red Pública. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo estás? No te escucho, Esteban. A lo mejor está silenciado el micrófono. ¿Puede ser? A ver, si probamos de nuevo. Aún no se puede escuchar. No sé si tendrás a lo mejor conectado los manos libres, audífonos por ahí. De todas maneras, me haces una seña si es que estás bien de salud, Esteban. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora sí, vamos a esperar a que se conecte nuevamente Esteban Montaner. Javiera, quiero partir contigo entonces, en honor al tiempo, considerando que tenemos esta versión un poquito más cortita. Vamos a comenzar con el CAE, con el Crédito de Aval del Estado. En esta polémica que se ha generado desde el día lunes en adelante durante esta semana, con, por ejemplo, los dichos de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, que generó molestia, por supuesto, en el oficialismo. El Frente Amplio y el Partido Comunista salieron a responder las críticas de Paulina Bodanovich en relación a este ofertón que decía ella de la condonación del CAE, ¿cierto? La ministra Carolina Tohá, ministra del Interior, hablaba también de que ya están ocupando otro término para referirse al tema, que no es condonar, sino que es una solución, una salida a un problema, y que además esto no sería un borrón y cuenta nueva. ¿Hacia dónde tendría que apuntar entonces la propuesta que el gobierno va a presentar en el mes de septiembre, a más tardar en septiembre? ¿Hacia una condonación total, Javiera, hacia ayudas a ciertos deudores en específico, hacia un nuevo sistema de financiamiento? Sí, mira, lo primero... A mí me parece lamentable los dichos de la presidenta de... ¿Me escucha? Sí, ¿no, Javiera? Te escucho súper bien. Los dichos de la presidenta del Partido Socialista, que a mí me cae muy bien, creo, me gusta mucho, pero me sorprendió mucho respecto de esta crítica tan talibana, podría llamarlo, respecto de lo que es la condonación del CAE. No obstante, entendemos que esto era parte del programa de gobierno del presidente Boric, y ellos hacen parte también de la coalición de gobierno. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, como lo decía también la ministra Camila Vallejo hace un momento, esto tiene que ir dirigido hacia lo macro, hacia un cambio del paradigma del financiamiento de las carreras, porque si empezamos a ver la desagregación respecto del financiamiento, ¿quiénes han enriquecido de una forma así ya desvergonzada? Han sido los bancos y las instituciones privadas, finalmente, que ha sido con plata de todo y de todo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo apuntaría hacia un cambio del paradigma del financiamiento, que entendemos que ya hay un avance respecto de lo que fue la gratuidad de la expresidenta Michelle Bachelet. Yo tengo primos, por ejemplo, familiares que no hubiesen podido acceder a la educación superior sin la gratuidad, porque entendamos que también el CAE no cubría el 100% de los aranceles. El CAE en muchos lugares, porque los aranceles en este país son excesivamente caros, la universidad es tanto pública como privada, no cubría el 100%. O sea, era el 100% del arancel referencial. Entonces el CAE te decía, ya, yo te cubro, no sé, en mi época era... Yo estudié Derecho y eran 4 millones en el año 2010, 4 millones 200, por ejemplo. ¿Y había una diferencia con el arancel real? Claro. El arancel, el 100% del arancel referencial era 2 millones 100. Tú tenías que ver dónde financiabas ese 1.800.000, que sigue siendo mucha plata, en el año 2010, que era 1.800.000 mensual aproximadamente. O sea, 180.000 pesos mensual aproximadamente. Entonces, aquí también podemos ver, yo nunca entendí como esos dobles aranceles, o sea, como que el Estado dice, yo pago tanto por esta carrera, no obstante le permitimos a las universidades, tanto públicas como privadas, insisto, porque la universidad es privada, por ejemplo, en Derecho, no era muy diferente a lo que cobraba la Universidad de Chile, por ejemplo. Los aranceles, la diferencia era marginal, 200.000 pesos al año. Entonces, en ese sentido, el Estado te decía, yo pago esto, pero permito que tanto la universidad, las instituciones públicas como privadas cobren lo que se les antoja. Y finalmente terminamos sobreendeudando
a los estudiantes, y también cuando los estudiantes no tienen la capacidad de pago, terminamos pagando todo y todos con los impuestos. Y apuntando también hacia una diferenciación, y aquí termino, yo hice mi tarea. Respecto de las cifras que encontré respecto de los desertores, si nos vamos a las mujeres, o sea, sabemos que no todas las personas terminan las carreras, si nos vamos solamente a los desertores, si nos vamos específicamente a las mujeres, del 100% de mujeres desertoras, el 66% gana menos de 250 mil pesos, porque las mujeres sabemos que ocupamos las labores no remuneradas, labores de cuidado. Y de los egresados, si nos vamos también al mundo de las mujeres, el 32% del 100% de mujeres egresadas, el 32% gana menos de 250 mil pesos. Entonces, ¿cómo esas personas van a ganar, van a poder tener la capacidad de pago finalmente de este crédito? Arroba Jav Canales en Instagram, Jav, con B corta, por supuesto, de Javiera. También puedes encontrar información en Miles Chile, ahí en redes sociales. Estamos en el panel de actualidad, en este panel de nuevas voces, hablando con Javiera Canales Aguilera, a la espera también de que se pueda conectar Esteban Montaner Rodríguez. Javiera, ¿cómo podemos reemplazar este financiamiento? Porque, bueno, por eso empezamos también el programa un poquito más tarde, porque en el programa Línea 1 de la mañana, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, aquí en este mismo estudio, dijo que no solamente basta con pensar en condonación o con fórmulas de solución a los deudores, sino que también en el reemplazo del financiamiento bancarizado. ¿De qué forma entonces podemos reemplazar este financiamiento? ¿Con más becas, con gratuidad universal? ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, yo no soy economista. Pongo eso de antesala, pero yo apuntaría hacia la continuidad de lo que fue la política pública de la expresidenta Michelle Bachelet. El mundo no se cayó con la gratuidad que se logró alcanzar, seguiría en ese camino. Habría, claro, diferenciación respecto de universidades que cobran una barbaridad respecto de los aranceles. Como ya lo había dicho anteriormente, está dualidad del 100% del arancel referencial que cubría el CAE, no obstante permitían a las universidades, tanto públicas como privadas, que cobraran lo que se les ocurriera. Entonces, ahí yo diferenciaría respecto de la institución que se financia, respecto con aranceles también aterrizados, porque si los va a pagar el Estado también con plata de todo y todas, no sea como un exceso de lucro. Y apuntaría respecto a una gratuidad también por escala, o sea, el pago directo a la institución y no que finalmente termine financiándose los bancos porque finalmente una persona que estudió con el CAE sale de la universidad con una casa en contra. Es un departamento que uno sale debiendo en contra, ¿ya? Entonces, es una barbaridad que si uno pide, no sé, 10 millones de pesos, estoy inventando, como en el año 2010, yo estudié con CAE, así que sé lo que estoy hablando, en el año 2010 yo estudié con CAE, estudié Derecho, y mi arancel referencial eran 2.100.000. Estudié por 5 años, 10 millones y algo, y cuando fui a financiar mi deuda, debía cerca de 64 millones de pesos. Eso es un departamento en contra, año 2010, ¿ya? Entonces, en ese sentido, mi visión iría hacia un financiamiento directo a las instituciones con aranceles también regulados respecto de no, que no te estén cobrando tres carreras, porque finalmente también lo vamos a pagar con plata de todo y todas. Entonces, por ahí. Me pongo el parche en telería de que no soy economista. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a Esteban Montaner. Vamos a ver ahora si funciona el micrófono, Esteban. Todavía estamos con problemas de sonido. Lo que le vamos a pedir entonces a Esteban es que si puede desconectarse y volver a reconectarse en la llamada, por favor, para que podamos continuar ahí con la conversación. Javiera, otro punto que han planteado desde el gobierno es que el proyecto de ley va a estar basado en tres principios, ¿cierto? Esta idea de la condonación o la solución del CAE, como le quieran decir. Estos tres principios vendrían siendo justicia, progresividad y autocontención. Me quiero quedar con el primer principio, con el principio del principio. En términos de justicia, ¿qué pasaría, por ejemplo, con estas personas que ya pagaron su deuda del CAE? Sí, mira, lo he pensado, es complejo. He conversado con varias personas que ya han tenido la oportunidad de pagar estos 30 años, como decía, de crédito hipotecario del departamento en contra. Claro, hay una sensación de injusticia. No obstante, entender también que lo que se quiso fue estudiar.
Entonces, en un mundo ideal, yo creo que lo que podría financiarse quizás es un crédito a esas personas para continuar sus estudios, un posgrado, como que tener una posibilidad de que esa plata se reinvirtió finalmente. Algo así pensaría, creo que sería un acceso a justicia. No obstante, como te decía, no soy economista, no sé cuánta plata costará eso, pero finalmente estas personas que terminaron de estudiar, que terminaron de pagar y que tienen esa la necesidad o quisieran continuar su estudio, como tener un crédito a favor para dar continuidad a estudios de educación superior o terminar finalmente si son de sectores, como por ahí quizás podría ir con ciertas universidades con aranceles también regulados, que no tengan, claro, un posgrado que te cuesta, sabemos cuánto cuesta la del pregrado en Chile, el posgrado ya es una batería. Así que me imagino una solución en términos de justicia en ese sentido. 10 de la mañana con 12 minutos. Le queremos dar las gracias a todo nuestro equipo, a nuestro equipo técnico que está tras de los micrófonos, a Marcos Cornes, también a Hugo García, está también ahí Jaime Barra. Gracias por hacer posible este programa, muchachos. Esteban, ahora sí, ¿o no? Veamos, sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora, espectacular. Perdonen los problemas técnicos, así que aprovecho de saludarte a ti, Felipe, y a ti, Javiera, también. ¿Cómo está la salud, Esteban? ¿Bien? Más o menos. Sí, también estoy un poquito así, parece unos bichos vueltas por todos lados. Sí. Bueno, vamos por el principio entonces, Esteban, para que también tengan la oportunidad de comentarme si es que no es un borrón y cuenta nueva esto del CAE, y además que ya no se está hablando de condonación, sino que de una solución, por ejemplo. ¿Hacia dónde tiene que ir entonces? ¿Hacia dónde tiene que apuntar la propuesta que el gobierno va a presentar a más tardar en septiembre? Y también preguntarte de inmediato si es que hay alguna forma, y qué forma podríamos utilizar para reemplazar este financiamiento que es el CAE. Sí, perfecto. Primero, antes de comenzar, voy a hacer la misma prevención que Javier. Yo tampoco soy economista, así que tampoco me quiero mandar un carril numérico, digamos, que después salga a ser criticado. Bueno, primero yo creo que el gobierno tiene la necesidad de ordenar sus filas. Yo creo que con un tipo de reforma tan importante que quieren llevar a cabo, digamos, una de las banderas de no solamente de la campaña del presidente Boric, sino que, digamos, como uno de los buques insignia, o sea, digamos, parte importante del gobierno, del gabinete, se hicieron conocidos, entraron en política con temas referidos al financiamiento de la educación, y por lo tanto es una cuestión que tienen que ir aclarando. Como bien decías tú, pasamos de hablar de, primero, condenación universal a, ya hemos escuchado, organizar la deuda, solucionar un problema, aliviar la carga de los egresados, por lo tanto yo creo, lo que dijo la presidenta del Partido Socialista, derechamente un ofertón electoral y nada más que eso. Entonces yo creo que ahí las dos almas del gobierno que aparecen reiterativamente en este tipo de reformas más grandes o más polémicas. Primero yo creo que hay que aclarar bien, digamos, de qué se va a hablar, porque también cuando uno hace promesas de este estilo, que tienen que ver principalmente con el bolsillo de las personas, que después se diga una cosa y se haga otra, genera frustración y molestia. Y esto más allá incluso de solamente de lo electoral, sino que genera un ambiente tenso en la ciudadanía, cuando estamos en momentos también económicos poco mejores, pero que siguen estando cierto sensibles. Por lo tanto, yo creo que primero hay que aclarar la retórica, es decir, oye, comuniquemos qué se va a hacer. Y porque además tenemos, cierto, me imagino yo que el presidente se tendrá que referir obligadamente a esto en la cuenta pública del 1 de junio, pero igual hay que esperar hasta septiembre, por lo que se dijo respecto a conocer realmente cuál va a ser el proyecto que se va a llevar adelante en esta materia. Eso por un lado. Creo que primero es necesario aclarar qué se va a hacer. O sea, que las personas que estudiaron con CAE, que son deudoras del CAE, que están estudiando con CAE, digamos, sepan bien qué es lo que va a ocurrir con su situación. Y respecto del financiamiento, yo creo que primero hay que sincerar y tener bien claro de qué cifras estamos hablando, porque ya han habido distintas, digamos, informaciones que se han entregado. En su momento, el ministro de Educación dijo que la gran mayoría de estas personas ganaba menos de 250.000 pesos, luego el ministro Marcel tuvo que salir a aclarar que efectivamente más de un 50% de estas personas ganan más de 700.000 pesos, incluso un 15% supera el 1.5 millones de pesos, y que por lo tanto pagar de alguna manera el 10% máximo de su sueldo parecía razonable, digamos, desde ese punto de vista. Entonces yo creo que primero hay que tener claridad de las cifras, porque además
si tomamos en consideración el monto que implicaría la condonación total del CAE, que son casi 12 mil millones de pesos, digamos que también es una cifra bastante importante, ¿no? Estamos hablando de 9,2 veces el presupuesto que tiene la Junji y la Subsecretaría de Educación Popular, o sea, es una cantidad de dinero impresionante. Entonces, teniendo claro los números, uno podría empezar a diseñar si esto va de la mano de decir, oye, hay que crear mayores programas de becas que permitan, ¿cierto?, financiar la educación. Esto tendrá que ir de la mano de transferencias directas a las universidades, porque probablemente no creo que haya mucho piso político para continuar bancarizando el sistema, y por lo tanto ahí tenemos que ir buscando algún tipo de solución que permita que nadie, que alguna no se pierdan talentos, que eso yo creo que es lo más importante, no se pierdan talentos que no puedan estudiar en la universidad o en la educación superior en general, porque a veces también llevamos demasiado esto a la educación universitaria, y Chile tiene un déficit también en materia de educación técnico-profesional, y que se queden fuera simplemente por la falta de recursos. Estamos conversando con Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, y también con Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Los puedes encontrar en Instagram a Esteban como arroba Teddy Montaner, ¿no es así? ¿Está bien? Así es. Y a Javiera como arroba Jav Canales. ¿Sí? También está bien. Arroba Jav Canales en Instagram. Sí, está bien. Perfecto. Muchachos, quiero quedarme con esta cuestión más política, ¿no? Ya lo mencionaban ustedes también, lo comentaban un poquito, y es que, por un lado, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista es crítica de la propuesta de la condonación o solución del CAE. Ayer también se conoció en la tarde que el Partido por la Democracia, el PPD, apoya la idea, por ejemplo, de un nuevo financiamiento de la educación. Estos apoyos, estas críticas, como decía Esteban, esto de ordenar las filas, ¿tiene que ver un poco con la época electoral que se avecina, Javiera? Sí, sin lugar a dudas. O sea, a mí me sorprendió mucho, como te decía inicialmente, los dichos de la presidenta del Partido Socialista, porque como bien decía Esteban, esto es parte del corazón de lo que fue el Frente Amplio. O sea, son vienen del mundo del movimiento estudiantil, que pedía un cambio inicialmente hace mucho tiempo, en la época que uno iba al colegio, de la LEJE, la LOCE y todos los cambios. Entonces, finalmente, esto es parte de la esencia que los lleva a ser la coalición que son hoy, que los llevan también a la presidencia, que se hicieron conocidos a nivel mundial también respecto de lo que es el impacto de los movimientos estudiantiles en Chile y la capacidad y la fuerza política que tienen los movimientos estudiantiles en Chile y en la historia. O sea, no solamente esto marcado por el Frente Amplio, la historia. Entonces, en ese sentido, creo que va en un sentido más como político, claro, como mezclándolo un poco con la seguridad. No obstante, como también decía Esteban, la gente necesita claridad, porque finalmente hay un montón de personas que votaron motivados por esto, y que necesitan también certeza. Estuve leyendo un poco ayer en Twitter, y Ominami decía algo bien cierto, como la morosidad por el CAE antes de la campaña de gobierno, no sé, el 50%, hoy la morosidad subió al 68%. Pues también puede ser motivado también por las promesas de campaña. Y yo creo, yo como deudora del CAE, como estudié con el CAE, así que esto me toma en el corazón, no es que la gente no quiera pagar, y tengo muchas amigas también y amigos que estudiaron con esto, no es que no se quiera pagar, no es que sea uno sinvergüenza, porque aquí lo han mostrado así como estos sinvergüenzas, casi que se enriquecieron y que gana una brutalidad de plata. No, el problema acá son los intereses usureros. Bueno, perdimos la conexión con Javier y con Esteban. Vamos a retomar. Estamos conversando sobre el CAE, el crédito con aval del Estado. ¿Qué pasa con la propuesta del gobierno que se ha dicho que se va a presentar a más tardar en el mes de septiembre? ¿Hacia dónde tiene que apuntar esa propuesta? Bueno, ya han mencionado algunas cositas, ¿no? La ministra del Interior mencionó que no pueden hablar de una condonación, sino que de una solución. De eso seguimos hablando junto a Javiera. Me comentaba, Javiera, también el ejemplo más cercano tuyo y de tus cercanos, digamos, de lo que pasaba con el CAE, que lo mencionabas. No es que no se quiera pagar. Y termino con eso. No es que no se quiera pagar, el tema son los intereses, porque se dice, no, si tú vas a pagar solo el 10% de tu sueldo por 34 años,
cuando uno ve la deuda, no sé, si tú vas a pagar 120 mil pesos, no, de un 5% y vas a pagar 120 mil pesos, esos 120 mil pesos, 30 mil pesos se van a amortizar la deuda y el resto son intereses sobre intereses. Ah, entonces, cuando uno firma esto, porque dice, ya, pero es que nadie lo obligó, cuando uno firma esto tenía 18 años, era probablemente la única posibilidad que tenía para poder estudiar. Entonces, con 18 años, sin tener ningún tipo de educación financiera, tú vas a firmar lo que te pongan encima para poder acceder a la educación y probablemente ser, en mi caso, la primera generación que fue a la universidad. ¿Ya? Entonces, hay una sensación de injusticia con todo, porque más encima se llenan la boca diciendo, no, y estos sinvergüenzas que no quieren pagar, oye, los sinvergüenza acá son los que cobran intereses sobre intereses y eso lo estamos pagando los que pagamos o los que no pagan, ¿ya? Entonces, por ahí un poco es mi sensación de descontento hacia los dichos finalmente y la sobreutilización de este tema para campaña política. Esteban, ¿qué pasa con esta época electoral que decimos que se avecina, pero que pareciera también que está más o menos ya instalada, ¿no? Sí, claro, yo creo que es evidente cuando estamos en ciclos electorales tan seguidos, digamos, ¿no? Tenemos ahora elecciones municipales, el próximo año las parlamentarias y la presidencial, que claro, todos los temas que tengan que ver con inyectar dinero de alguna u otra forma, ya sea directamente a alguien, tengan un resorte electoral importante. Por lo tanto, ahí yo creo que, y por eso uno podría decir que los partidos del Frente Amplio, es difícil que sean críticos con esta propuesta, porque evidentemente a su base electoral es algo muy atractivo. Yo tiendo a pensar que probablemente lo que dijo la presidenta del Partido Socialista también responde a ciertas voces críticas dentro del socialismo democrático, que consideran que o no se ha tomado con la seriedad que se debe este tipo de medidas, consideran también que quizás les pueda traer algún costo electoral a ellos en frente a la otra a la otra coalición de gobierno, ¿no? Y por lo tanto también esto se empieza a tensionar. El problema está que claro, quedan 2 años de gobierno todavía, más allá de los ciclos electorales que tengamos, y tener llevar adelante una propuesta como esta genera lo que decía Javiera. Oye, tenemos una cantidad de personas que, esperanzadas en esto, dejaron de pagar el CAE. Pero también tenemos un porcentaje importante de personas que sigue pagando. Entonces, ¿de qué forma también la política es capaz de hacerse cargo también de cierta injusticia que tiene que ver con gente que dejó de pagar y gente que continúa pagando? O sea, ¿quién le responde a la persona que siguió pagando? ¿Le van a decir que usted es tonta porque siguió pagando? Yo creo que esa no es la respuesta correcta. Y ahí también hay algo que se ve poco en la discusión pública, más allá de, como decía al principio, de cambiar la retórica, si esto va a ser una condonación, una solución, un alivio, etcétera, a decirle a las personas cuál va a ser la solución al problema. Y decir hoy día en mayo, o sea, a finales de mayo, que esto se va a saber recién en septiembre, también me parece un despropósito. Creo que ahí, y con este tipo de cosas hay que tener respuestas más claras, respuestas más certeras y respuestas más rápidas. 10 de la mañana con 24 minutos, estamos conversando con Esteban Montaner del Instituto República, también con Javiera Canales de la Corporación Miles Chile. Esta semana estuvo movida no solamente por el CAE, sino que también por la seguridad. Entre el Congreso y el Gobierno llegaron a acuerdos con este fast track legislativo. De eso y más vamos a estar conversando en solo minutos, porque ahora vamos con música. Sí, vamos a disfrutar un ratito de buena música, una pequeña pausa también, y en minutos volvemos para seguir conversando aquí en Enlace USACH. Avanza la mañana y estamos aquí junto a ti, te estamos acompañando en este Enlace USACH. Estamos con el panel a esta hora, 10 de la mañana con 28 minutos de este jueves 23 de mayo. Semana corta, ¿eh? Espectacular, se ha pasado súper rápido. Ya mañana, fin de semana, estamos listos, ¿o no? Espectacular, es rico eso, ¿no? Después de tener un día feriado entre medio. Estamos conversando con Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Esteban Montaner también está aquí en nuestro panel, investigador del Instituto Res Pública. Estuvimos conversando en una primera parte sobre la condonación o la solución, como queramos decirle, a la deuda del crédito con aval del Estado. Y ahora nos metemos en materia de seguridad, que es otro de los temas que se ha tomado en la agenda de esta semana. Con este fast track legislativo, un acuerdo al que llegaron el Congreso y el Gobierno, dos de los tres poderes del Estado, ¿cierto? El poder legislativo y el poder ejecutivo. De hecho, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, aprobó
este miércoles el Fast Track legislativo, o más que aprobarlo, lo destacó, ¿no? Son 32 proyectos incluidos en materia de seguridad, pero hizo un llamado a que las urgencias se cumplan. Esteban, quiero partir a modo general preguntándote y quisiera saber a nivel de proyectos, a nivel de contenido, ¿qué es lo más destacable de estos 32 proyectos del Fast Track legislativo en cuanto a seguridad? Yo creo que hay que tener claridad respecto de el problema de la urgencia. Yo, antes de meterme en el tema de proyecto, que ahí hace falta y tiene que ver un poco con la discusión que se ha venido dando respecto del sistema político. Ajá. En que tenemos un sistema de urgencia en el cual el presidente, son facultades que le da la Constitución, ¿no?, para poder llevar adelante su agenda legislativa, pero urgencias que al final del día, más allá de las declaraciones grandilocuentes en la prensa, no pasa mucho porque no tienen una sanción asociada, digamos. Que la Cámara o que el Senado no respete que un proyecto tenga suma urgencia, termina por no ocurrir nada. Entonces, también ahí yo creo que primero hay que hacer un doble clic en la urgencia y ver cómo podemos hacer que esto ocurra realmente. Quizás estableciendo algún tipo de sanción, algún tipo de consecuencia real práctica. Algo se debatió en el Consejo Constitucional respecto de que con ciertos tipos de urgencia un proyecto tiene que tramitarse dentro de un año, creo que se llamaba como agenda legislativa prioritaria, que por lo tanto obligaba a las cámaras a tener que revisar ciertos proyectos. Eso como primera cosa. Y como segundo, me parece positivo que el gobierno tenga voluntad de avanzar en los proyectos de seguridad, pero acá, claro, cuando uno ve la lista de proyectos, de los 32 proyectos anunciados por la ministra Tobá que ingresaron a este fast track legislativo, más allá de la voluntad de querer acelerar, que yo creo que al menos cuando uno ha escuchado a los presidentes a la presidenta de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado, hay voluntad en que esto avance. Hay proyectos que probablemente se van a terminar entrampando, donde yo creo que no hay un acuerdo transversal respecto de qué se quiere hacer. Por ejemplo, respecto al Ministerio de Seguridad. Uh-huh. La creación de un Ministerio de Seguridad no es algo, si queremos, tan simple como decir, oye, sacamos las facultades de las competencias de seguridad del Ministerio del Interior y las creamos en un nuevo organismo, y el Ministerio del Interior queda simplemente como un ente de enlace, reemplazando en cierto sentido a las Express, que tienen también este rol como de coordinación interministerial. Entonces, ahí también va a haber que tener, digamos, mucha voluntad de trabajo, porque esto no se va a resolver de un día para otro en que, oye, va a entrar el proyecto del Ministerio de Seguridad, se va a discutir todo un día y lo vamos a tener que aprobar. O sea, aquí también probablemente haya dificultades de carácter, si quiere, más ideológica o de lo que debe ser la administración del Estado, que probablemente van a retrasar algunos proyectos. Ahora, al mismo tiempo, creo que hay que aprovechar este vuelito, como podríamos decir, en que avance este proyecto, avance una ley de inteligencia, que me parece que también es fundamental hoy día, para poder abordar una de las mayores problemáticas que tienen los chilenos hoy día, que es la seguridad. Javiera, ¿qué es lo que más destacas de estos dos, 32, bien digo, proyectos del Fast Track legislativo en cuanto a seguridad? Mira, a mí me preocupa cuando se legisla desde el miedo. Creo que está muy cooptado, con justa razón, el tema de la seguridad. No obstante, cuando se legisla desde el miedo, terminamos cayendo en disparates legislativos o jurídicos como el punitivismo penal. Y sabemos que la sobrepoblación que tenemos carcelaria es gigantesca, las condiciones en las que están las personas, no hay ninguna posibilidad de que esas personas terminen su condena y salgan a ser ciudadanos o ciudadanas de bien, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que hay un problema mucho más agudo. A mí me genera mucho temor cuando se legisla finalmente desde el miedo. Y también a propósito de estos 32 proyectos, no, justo me caí, alcancé a escuchar lo que decía Esteban, pero quisiera como retomar el tema del Ministerio de la Seguridad. A mí no me parece adecuado crear un ministerio a propósito solo para la seguridad. Creo que eso también responde a encuestas o a... como estas presiones probablemente que debe sentir el Ejecutivo, que siente finalmente el Ejecutivo por la ciudadanía, pero también por lo otro, los distintos frentes políticos. Creo que es muy populista tener solo un nuevo Ministerio de la Seguridad. Desconozco también el contenido del proyecto de ley, pero si bien en tema de seguridad, cuando hacemos el match entre seguridad, proyectos de ley, fast track, inmediatamente en mi cabeza viene finalmente que
cuando se legisla desde el miedo y desde apuro, lo primero en ser desplazado siempre son los proyectos de ley en materia de género, ¿ya? Entonces, eso, las mujeres siempre hemos sido desplazadas y cuando empiezan las urgencias políticas nunca estamos en la primera línea, ¿ya? Sobre eso te quería preguntar. Sí, nunca estamos en la primera línea. Entonces, en ese sentido, no responde como a necesidad de diferenciar en materia de seguridad de las mujeres. O sea, las mujeres hemos hablado de seguridad desde siempre. La vía libre de violencia, hablar sobre desde el inicio, desde la posibilidad de que se juzgara la violencia doméstica, desde ahí para adelante es la vida y la seguridad de las mujeres. Entonces, cuando no se habla en clave o no hay una diferenciación respecto de la seguridad en temas de género, finalmente somos las consecuencias, siempre son las mujeres las que se ven más desplazadas y un enfoque punitivista que perjudica diferenciadamente a las mujeres, las niñas y las adolescentes. Javiera, más allá de lo establecido en este acuerdo entre el gobierno y el Congreso, ¿qué proyectos o qué materias, qué ideas deberían tener urgencia? ¿Falta alguno? ¿Hay alguna idea que esté ausente? Sobre todo considerando, como te decía, tenía ganas de preguntarte esto, considerando que las mujeres muchas veces son más, se ven más afectadas por el tema de seguridad. Sí, mira, hay una ley, hay dos proyectos de ley que están estancados en el Senado hace mucho tiempo, que también es parte de compromisos internacionales que Chile lleva desde hace más de 20 años y que salen en todos los informes periódicos universales y que somos casi como estamos bajo del nivel civilizatorio, que es respecto de la sociedad conyugal. En la sociedad conyugal es un tipo de violencia específica que sufren las mujeres gigantesca. Y evidentemente, si ya lleva 20 años en el Senado, con este fast track va a demorarse probablemente los otros 2 años que vienen de gobierno. Y también respecto a la ley Sayen, cómo las mujeres también, como esta ideación o este fomento al populismo penal favorece la sobrepoblación carcelaria, respecto de las mujeres también favorece a que las mujeres, madres, sabemos que las mujeres muchas. Las mujeres que están en la cárcel, un número muy importante de ellas, o están embarazadas o son madres. También entendamos cómo es la dinámica criminológica respecto de las mujeres que son infractoras de ley. La mujer antes del año 2005 significábamos el 2% de la población penal completa. Después del 2005, que se publica la ley 20.000, la ley de tráfico y microtráfico, pasamos a ser el 10% de la población penal. Ahora ese número subió mucho más. Y si uno va a la caracterización de esas mujeres, son mujeres que fa de hogar, mujeres que tienen mucho hijo, hija, abuelitas que no les alcanza la pensión. Entonces ahí cuando se favorece el punitivismo penal, tenemos a mujeres engrilladas, pariendo, en situaciones no adecuada, la cárcel no está pensada también para las mujeres, en la cárcel está pensada, siempre va desde una perspectiva masculina, la cárcel de mujeres en Santiago tiene un montón de deficiencias, no hay acceso también a la salud sexual y a la salud reproductiva, entonces hay diversos factores que creo que están al debe en esta batería que se presenta en estos días sobre el fast track. Queremos darle la bienvenida al tercer panelista del día de hoy, y es tu perrito, ¿cómo se llama? Que está ahí atrás. Martín. Es Martín, un abrazo a Martín también ahí, que es parte del panel Nuevas Voces. Esteban, quiero quedarme con esto de qué es lo que falta, ¿hay alguna idea o proyecto que esté ausente? ¿Cuál, por ejemplo, más allá de lo establecido en el acuerdo, debería tener urgencia? Sí, a ver, yo quiero un poco hablar, creo que hay algo importante que se toca pocas veces, que tiene que ver con lo último que dijo Javiera respecto de las cárceles. Hablar de cárceles, más digamos, volviendo al punto anterior también del ciclo electoral, es poco atractivo, digamos, electoralmente. Pero hay un tema ahí, no solamente respecto de la cantidad de cárceles y de alguna manera la posibilidad de tener mayor espacio para la gente que comete delitos, sino que también respecto de la dignidad en las cárceles. O sea, si vamos a tener a la gente, digamos, privada de libertad, eso es una cosa, porque cometieron un delito, eso no implica necesariamente, digamos, tenerla en condiciones indignas, porque por algo de alguna manera no existe la pena de muerte y eso. Y ahí yo creo que hay falta, más allá de algunos estudios que hace el Ministerio del Interior respecto de la situación carcelaria o el Ministerio, o el ¿cómo se llama?
Consejo de Derechos Humanos, que también tienen informes anuales o bianuales respecto a la situación carcelaria, de hacerse cargo también de qué está pasando ahí. Uh-huh. Digamos también, y esto es digamos un cliché decir que son al final mini escuelas de delito en que nadie sale reformado, digamos, de la situación carcelaria, salvo, digamos, excepciones que confirman la regla. Uh-huh. Y hay algo que, claro, electoralmente como es poco atractivo, nadie quiere hacerse mucho cargo en la materia. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un punto que desde el Ministerio de Justicia, Gendarmería, Derechos Humanos, hay que hacerse cargo también de qué sucede ahí. O sea, hay algo que no nos estamos viendo y que simplemente metemos a la gente presa y nos olvidamos de lo que ocurre después. Eso como primera cosa. Y como segunda cosa, y como tercera cosa, me parece importante que en este fast track, más allá de la necesidad de avanzar de forma decidida en proyectos que sabemos que no en el corto plazo, pero que al menos en el mediano plazo tienden a disminuir la sensación de inseguridad y la inseguridad real que existe en las personas en Chile, que la discusión se dé a la altura que esto compete, porque al final del día tampoco me parece sano que aprobemos proyectos de ley que tiendan a vulnerar de alguna manera, de forma excesiva, exagerada, ciertas libertades que hoy día se entienden garantizadas y que por un proyecto de ley comencemos a vivir en una situación de menor libertad, con una democracia tutelada, digamos. Entonces, eso yo creo que hay que tener cuidado, más aún cuando ese tipo de voces en el mundo también empiezan a crecer, digamos. O sea que, básicamente, la única forma de solucionarlo sería mediante una ley penal más dura, etcétera. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una discusión a la altura, que si esa discusión retrasa un tanto el fast track que se pusieron, que si mal no recuerdo, es hasta septiembre la idea de intentar tener la mayor cantidad de estos 32 proyectos aprobados, o al menos hasta final de año, se dé una discusión que ponga todas las posiciones sobre la mesa, que de alguna manera no solamente primen los elementos ideológicos que van a estar presentes en la discusión, sino que tengamos buenas leyes para intentar mejorar la situación de inseguridad que vive el país. Esteban, quedémonos con algo que comentaste al inicio, esto del ambiente electoral, y es que el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dijo en una entrevista radial que quien legisla es el Congreso. Claro, ellos pueden proponer muchas ideas y proyectos, pero quien legisla es el Congreso. El gobierno presenta urgencias, presenta indicaciones, pero no podemos reemplazar la voluntad de los parlamentarios que tienen que pronunciarse al momento de votar las leyes. ¿Cuál va a ser el rol entonces que va a jugar el ambiente electoral en la voluntad del Congreso, de senadoras, senadores, diputadas, diputados? Sí, a ver, ahí yo creo que, de alguna manera, yo creo que en cada uno de los periodos presidenciales nos encontramos ante la misma pregunta. Uh-huh. Pero al final, claro, en un sistema presidencialista como el que tenemos en Chile, sea o no hiperpresidencialista, como dicen algunos, evidentemente el ejecutivo y el legislativo ambos juegan un rol colegislador, pero con intereses muchas veces distintos. Y no solamente, digamos, pensemos en términos de coalición, porque probablemente hay diputados del Frente Amplio, diputados del Socialismo Democrático, que no tienen los mismos intereses que tiene el Ejecutivo hoy día en ciertos temas, justamente porque además, pensando en las parlamentarias, con el sistema proporcional que tenemos hoy día, tú no necesitas tantos votos para salir electo, por lo tanto hay pocos incentivos a hablar a las grandes mayorías, sino más bien a los grupos que te van a apoyar en tu distrito, y por lo tanto tú puedes hacer un mensaje también más segmentado y que por lo tanto limite cierto tipo de discusiones. Entonces, yo creo que es complejo porque evidentemente es como cuando se discutían los retiros de fondos de pensiones previo al año en el año electoral. Era muy difícil que parlamentarios que probablemente estaban en contra votasen en contra, porque eso iba a tener costos a la hora de definir su candidatura. Entonces, ahí también me parece que tienen que existir negociaciones previas. Yo creo que hay que intentar adelantarse, cosa que no lleguemos a una situación de chantaje, tanto de parlamentarios al Ejecutivo y de los Ejecutivos hacia los parlamentarios, de aprobar cuestiones que tengan un costo electoral muy alto. Porque al final del día también hay que pensar que los incumbentes se quieren reelegir, y eso ya, más allá de lo ideológico, es una cuestión del sistema político, de cómo hacemos que esto funcione sin que, de alguna manera, ninguna de las partes se vea tan perjudicada. Esteban Montaner, investigador del Instituto Respública. Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Javiera, ¿qué rol va a jugar el ambiente electoral en la voluntad de las parlamentarias y parlamentarios en la tramitación, en la votación de las leyes? Yo soy poco esperanzadora con este tema. A mí me genera mucho miedo cuando se legisla desde el miedo, la redundancia.
porque caemos nuevamente, como decía, en el populismo penal. Entonces, creo que el Ejecutivo, no obstante, como decías tú, Elizalde, dice, no, que el Congreso tiene la... Sí, regio, y qué bueno que los poderes del Estado continúen de forma separada y que se pueda haber un debate, que finalmente eso enriquece la democracia. No obstante, creo que el Ejecutivo, para fortalecer la agenda de seguridad, tiene mucho que todavía puede seguir realizando desde sus facultades. Ya, como decía Esteban, estamos en un régimen presidencialista, entonces finalmente aquí no vemos nada de prevención, de mitigación, vemos solamente con mano dura, metamos a esta gente a la cárcel, como sea, así se soluciona el problema. Así no se soluciona el problema, llenando, no tenemos la capacidad tampoco de tener a todas las personas que delinquen, y tampoco es la idea, la cárcel no está pensada también como un castigo, no es un castigo. Finalmente, la idea de poder ir avanzando en cuestiones que mitiguen en más oportunidades, como te decía, el tema de las mujeres, algo que a nosotros nos toca mucho, cómo se vulneran los derechos de las personas privadas de libertad de forma diferenciada a las mujeres, cómo las mujeres terminan cumpliendo su condena en cárcel con su hijo o hija menores de 2 años, finalmente tenemos niños privados de libertad, entonces teniendo en cuenta también todo el contexto y cómo esto va terminando en un ciclo de marginalización. Entonces, en ese sentido, me gustaría ver más un ejecutivo promoviendo cuestiones para prevenir los delitos, ver como más estudios diferenciados respecto de las mujeres, por qué las mujeres cometen delitos, por qué hubo un aumento después del año 2005. Hay mucha información desde la sociedad civil organizada. Tenemos Alea Sur, hay organizaciones que se dedican en Red de Acción Carcelaria, que trabaja también específicamente con mujeres que ya están en el norte, muchas mujeres migrantes que vienen finalmente buscando nuevas oportunidades y terminan en el tráfico sexual, explotación sexual infantil. Entonces, finalmente, sabemos que la cárcel es un espacio donde se replican las mayores injusticias y quienes están privados de libertad también son las personas más pobres. Si vamos a la caracterización, entonces me gustaría ver más un ejecutivo, no obstante, de respondiendo a la necesidad de seguridad pública, también ocupando las facultades que tiene para motivar a la mitigación y a la prevención de los delitos. Sí, bueno, todo esto nació, digamos, de un acuerdo de a principios de semana, el día lunes, se reunió parte del Congreso, por supuesto, Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado, se reunieron con el gobierno, bien digo, nace esta propuesta, este acuerdo, este trabajo en conjunto entre dos de los tres poderes del Estado. Tenemos el legislativo, el ejecutivo, que si bien trabajan de manera independiente, aquí también trabajaron un poco en conjunto en pos de llegar a acuerdos. Y eso es lo que les quiero preguntar. ¿Cuál es el valor de la búsqueda de este tipo de acuerdos entre sectores políticos, entre partidos distintos? Acuerdos para poder avanzar no solamente en seguridad, sino que también en distintos ámbitos como, por ejemplo, el género, Javiera. Sí, mira, creo que me voy a parecer como opositor al gobierno, pero cuando se caen como en estos caudillismos, a mí me genera mucha desconfianza, ¿ya? Esta batería a propósito, como aceleremos, ¿no? Vienen las elecciones, tuvimos la ley Naim Retamal, que es un desastre, o sea, tuvimos hasta visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos, preguntando qué es esto, o sea, estuvimos discutiendo sobre el aumento de atribución a la justicia militar. ¿Qué es esto? Experto y experta en derechos humanos escribiendo en Twitter desesperado, como cómo Chile va a retroceder con todas las condenas que tiene en este ámbito. Entonces, cuando lamentablemente el Ejecutivo actúa desde la presión, a mí me genera mucha, mucha, mucha desconfianza y termina finalmente en un caudillismo. Y finalmente, las personas lo que requieren hoy no se va a solucionar con una ley. Entonces hay que tenerlo súper claro. Entiendo que la idiosincrasia de Chile, soy abogada y la idiosincrasia de Chile, todo aquí hay leyes. Yo tengo, trabajo mucho con abogadas de distintas partes de la región latino-caribeña, pero también de Europa y de África.
Y se ríen, como, oye, pero ¿cómo ustedes van en la ley 22.000? Y es como, ¿qué es eso? En otros países tienen hasta la ley 5.000 o ley 4.000. Ustedes todo lo hacen ley, ¿ya? Y eso es parte de nuestra idiosincrasia. No obstante, creemos de que con el no, con poner un nombre a una ley, que la ley Gabriela, que la vida de las mujeres sigue cobrando números, siguen, si nosotros tenemos un calendario de números de mujeres, o sea, no porque tenga, ojalá tener leyes que puedan tener los tipos penales, por ejemplo, el femicidio íntimo, el femicidio público, pero eso tampoco ha prevenido las muertes violentas de las mujeres. Entonces hay que avanzar, si bien con una batería importante de leyes, también con una batería importante de inyección de recursos y con políticas públicas que apunten hacia la prevención de los delitos y hacia la prevención de los delitos violentos, porque eso es lo que finalmente la ciudadanía es lo que se exige y es la sensación de inseguridad, que hoy aumentaron y hay una sensación de que aumentaron los delitos violentos. Esteban, ¿cuál es el valor de estos acuerdos, de la búsqueda de acuerdos para poder avanzar? Sí, me parece que volver a una lógica de política de consensos es algo importante, más considerando que en materia de seguridad, como comentaba antes, es algo tan sensible porque va a implicar, o puede llegar a implicar la vulneración de ciertas libertades cuando las leyes no están bien hechas. Entonces, me parece importante que aquí tratemos de rehuir de los excesos. Yo creo que acá una buena ley al final implica en general en este tipo de materias que nadie quede muy contento, sino que logremos que ambas partes sean lo suficiente para avanzar en cuestiones que hoy día la ciudadanía está exigiendo. Ahora, hay que yo trataría de poner el foco en esos acuerdos en las cuestiones que tengan algún tipo de solución rápida, porque me parece que centrar esto en que la creación de un ministerio de seguridad va a solucionar los problemas de seguridad es una cuestión a largo plazo. O sea, ese ministerio primero hay que implementarlo, hay que hacerlo funcionar, está fuera de nuestra cultura política también. O sea, esto siempre ha estado dentro de la facultad del Ministerio del Interior. No es como en Argentina que existe un ministerio de seguridad hace mucho tiempo y que por lo tanto ellos nos podrán decir también que no es algo que funcione un día para otro. Entonces yo buscaría estos 32 proyectos, qué cuestiones pueden tener algún tipo de efecto más bien inmediato, no inmediato, sino al menos en el corto tiempo, para que la gente también sienta que, oye, las instituciones están funcionando. Porque al final del día también un poco la frustración y la desconfianza que existe en la política es que pareciera ser que los acuerdos no están pensando en lo que pasa en la calle, sino que en cuoteo, en intereses más bien políticos, digamos, contingentes de los partidos, y eso le hace mal a la política. Por lo tanto, yo creo que hay que valorar los acuerdos, hay que valorar la negociación que existió entre las Express y las presidencias de ambas, de la Cámara y del Senado, y ahora tratar de avanzar en que las comisiones también correspondientes hagan que estos proyectos pasen, digamos. Eso me parece importante. Maravillosa discusión la que hemos tenido esta mañana junto a Esteban Montaner Rodríguez, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba Teddy Montaner, con Y, Teddy Montaner. Javiera Canales Aguilera, también directora ejecutiva de la corporación Miles Chile. La pueden encontrar en Instagram como arroba Jav Canales, con B corta, arroba Jav Canales. Les quiero dar las gracias, un abrazo gigante, que tengan buen fin de semana, a cuidarse por favor, Javiera, Esteban. Y nada, pues, muchísimas gracias por estar aquí en el panel Nuevas Voces. Muchas gracias, Felipe. Buen fin de semana, Esteban. Chao. Chao Felipe, chao Javiera, muchas gracias. Nos vemos. Que Nos estén bien. vemos.